5:30 de la mañana, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la señal de ADN 40, estamos a martes, a 9 de abril, tenían en las imágenes cómo se vivió, ¿no? El eclipse el día de ayer en Mazatlán. Yo soy Valentina Rodríguez. Y yo, Viridiana Hernández, como siempre, la invitación a que se mantenga en la señal de ADN 40, bienvenidos, estas son las noticias para despertar. Oscar, excelente mañana para ti también, que pases excelente día. Momento de recordarle que tiene a la mano toda la información dentro de nuestra plataforma www.adn40.mx. Aquí ustedes van a encontrar noticias nacionales, internacionales, música, espectáculos, pop, todo lo que necesita saber para mantenerse bien informado y actualizado 24/7. Del lado derecho de su pantalla, en este botón rojo, ustedes le dan clic y acceden a la información desde su teléfono, desde su tableta o desde su celular. Del lado izquierdo de la pantalla, ustedes acceden en estas tres líneas a información de política, ciudad, México, tendencias, finanzas internacionales, tiempo libre, salud, seguridad y pop. Ya lo sabe que en esta línea de aquí arriba, en la línea roja, tenemos las breaking news, las noticias más destacadas, más importantes, las alertas ADN 40, lo que está sucediendo en el momento para que se mantenga bien informado y actualizado. También lo que hacemos a esta hora de la mañana es revisar lo que está sucediendo en las calles de la Ciudad de México, nuestra cuenta oficial de Vial en Ex, y ponga mucha atención, vamos a revisar algunos puntos de la ciudad. A las 5:27 de la mañana nos piden tomar precaución vial, ya que se consideran cerrados accesos vehiculares al Zócalo de la Ciudad de México, la alternativa vial Isabel la Católica, Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente, por si usted va a transitar por esas zonas, para que lo tome en consideración. A las 5:20 de la mañana también buen avance en Congreso de la Unión, de Fray Servando Teresa de Mier hacia Eje 2 Norte. En otro punto de la ciudad, a las 5:10 de la mañana, calzada de Tlalpan, buen avance en ambos sentidos entre viaducto Río Piedad y Eje 6 Sur. Y ya por último, revisamos a las 5 de la mañana, Avenida Insurgentes registra buen avance de viaducto Miguel Alemán hacia Circuito Interior. Así es como están las calles de la Ciudad de México el día de hoy, martes. Vamos a revisar ahora lo que nos espera en materia de clima para el día de hoy. Muy similares las condiciones al día de ayer que le platicaba. Ya totalmente de salida el frente frío número 44, ya no se ve sobre nuestro mapa. Pero lo que sí se va a ver el día de mañana, todavía no al momento, el frente frío no haga ejercicio al aire libre y por supuesto no se exponga. En ADN 40 evolucionamos, queremos estar más cerca de usted, por eso lo voy a invitar a que reporte a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Está apareciendo en la parte baja de su pantalla. Ya sabe que cualquier tipo de denuncia, reporte, situación que le inquiete con este hashtag o bien a través de nuestras redes sociales, @ADN40. Y justamente en redes sociales denunciaron que una grúa de la policía capitalina no hizo... Ayer miles de mexicanos y turistas se dieron cita en distintos puntos del país para apreciar el eclipse solar. 5:57 de la mañana, momento de revisar lo mejor de la información deportiva. Estas son las breves, acompáñenos. Bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa, por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo. Casi las 6 de la mañana en punto, momento de hacer una pequeña pausa. No se despegue, todavía tenemos mucha más información en este martes. Imagen de cabina, tenemos el día de hoy martes, pues vamos a ello. De la mañana revisamos información nacional. Con petardos y bombas molotov, normalistas de Ayotzinapa quemaron vehículos y causaron destrozos en un edificio del gobierno de Guerrero. A las 6:13 de la mañana pasamos a revisar la agenda roja de este martes. Dispararon contra Mario Franco. 6:15 de la mañana revisamos lo que es tendencia en redes sociales. Por supuesto, ya lo sabíamos, ¿vale? El día de hoy vamos a presentar las tendencias. También le traemos acá las tendencias de noticias para despertar. Este video que muestra justamente el momento. Bueno, seguimos con el mismo tema. Estos científicos de la NASA se fueron a Mazatlán, Sinaloa, a registrar este eclipse. Le quiero mostrar la intérprete de lenguaje de señas que participó justamente en el debate. Ahora la invitación es a que usted no se pierda a las 9:30 el tren del meme. Aquí mismo la señal de ADN 40, lo esperamos. Val, el día de hoy les voy a platicar cómo pueden registrar a sus mascotas en el ROAC y de qué trata la nueva ley de protección animal. Ponga mucha atención. Hoy en Biodiversidades les... Nos despedimos de noticias para despertar, pero después de la pausa usted se queda en buenas manos. Tu ciudad en tiempo real con Viridiana Hernández y todos los reporteros que madrugan, que tendremos el día de hoy. Val, en Eje 5 hay algunas palmeras que están completamente secas. Por supuesto, los vecinos tienen miedo de que se empiecen a caer, así es que vamos a darle seguimiento a esta denuncia ciudadana. 9 de la mañana y 9:30 se mantiene bien informado con Valentina Rodríguez y así la invitación para que se mantenga la señal de ADN 40. Bonito martes, que le vaya bien, chao, chao.
Muy buenos días, 6:30 de la mañana. Gracias por permanecer en la señal de ADN 40. Ya lo sabe, a esta hora de la mañana revisamos lo que está sucediendo en las calles de la Ciudad de México en tiempo real con cada uno de nuestros reporteros que ya están listos para llevarnos la información. Un poco más adelante nos vamos a enlazar con Karen Ortega y por último, pero no menos importante, Iván Aldama. Bienvenidos, esta es tu ciudad en tiempo real. Vamos a la información de esta mañana de martes contigo, Karen Ortega. Más bien, vamos esta mañana contigo. Sí, Karen Ortega, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Viri. Muy buenos días. Pues esta mañana nosotros nos encontramos en la zona norte de la Ciudad de México. Estamos en el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes. Porque ya antes habíamos venido para ver cómo iban las obras de modernización de este tram. Y déjame decirte que el día de hoy ya está operando la primera etapa. Hay varios cambios, modificaciones, cosas que las y los usuarios tienen que saber para trasladarse de manera más rápida. Por eso los vamos a explicar en unos momentitos más. Perfecto, Karen Ortega, lo vemos en unos momentos. Vamos a otro punto de la ciudad contigo, Iván Aldama, ¿cómo estás? Muy buenos días. Miren, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente. Mañana nosotros le damos seguimiento a la reparación de una fuga de agua aquí en la avenida Cuauhtémoc. Esta reparación está generando reducción de carriles y que una estación del Metrobús de la línea 3 esté cerrada. ¿De cuál se trata? Más adelante los detalles. Perfecto, Iván, un poco más adelante nos platicas. En ADN 40 queremos estar más cerca de usted y por eso le voy a invitar a que mande todas sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp 55 52 48 23 40. Está apareciendo en la parte baja de su pantalla, se lo repito, 55 52 48 23 40. Cualquier tipo de denuncia, reporte o situación que le inquiete a este número de WhatsApp o bien a través de nuestras redes sociales @ADN40. Momento de hacer un resumen informativo. El día de ayer miles de mexicanos y turistas se dieron cita en distintos puntos del país para apreciar el eclipse solar. Con mucha emoción y alegría, ciudadanos de Sinaloa, Coahuila. En plena crisis, vecinos reportaron una fuga. Exoneraron al fiscal general de Morelos, Uliercan. Jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Las 9 de la mañana damos inicio a este espacio informativo ADN40.mx. Yo soy Valentina Rodríguez y de inmediato recorremos las calles de la Ciudad de México. Me enlazo contigo, Karen Ortega. Adelante, ¿qué información nos traes? Buenos días. Momento de hacer una pausa comercial, usted no le cambie, que enseguida regresamos con más información aquí en ADN40.mx. Y seguimos con lo del eclipse, mi Valentina, porque estuvo muy bueno y ya vio hasta la cámara. Seguimos afectados. ¿Qué tal? Pues sí, pero bien, ¿no? Lo vivimos bien, nos gustó el eclipse ayer, memes de la cantidad. Uf, estuvo buenísimo. Oigan, y nada más, pues sí, México mágico, porque lo que sí no puede faltar en este programa, y lo hemos dicho, son estos momentos que estamos viendo, que tenemos aquí de Tren M preparados para todos ustedes, ¿no? Vamos. Vamos a esto. Tenemos para que la fiesta, los eventos históricos y también subirnos al tren. Estoy haciendo Valentina, mi mejor esfuerzo, es pero que dice no. Valentina que no sabe bailarlo, pero yo le estoy enseñando, o sea. No, no, mejor le doy las noticias porque los bailaron mejor que yo. Ese es un video correcto de los que no sí hizo, se pueden meter. ¿Quién no hizo ese eclipse? Lo pueden ver directamente y no va a pasar nada. No hay problema en televisión pasando eso, ¿no, Valentina? A ver, podemos hacer parodias del eclipse de cualquier manera y la más típica para el mexicano es esa, una tortilla, un aguacate. ¡Oh, bueno! A ver, ¿qué está pasando? No, tú comentabas algo de la UAD y justo ayer la conversación en redes sociales iba por muchos lados, iba viendo el eclipse, los efectos del eclipse y de todo, y justo le vamos a platicar qué es el Nahual y por qué el día de ayer se estaba platicando tanto de esto. Durante el eclipse solar. Aclarado el tema. Y qué miedo, pero aclarado. Vale. No tengo miedo de que aquí lo señale ADN 40 porque enseguida estamos con ADN conmigo, por ahí también andamos, Juan Pablo de Leo y Tere Mateos, con los efectos del eclipse, sí, por ahí estaremos dándole la noticia. ¿Puedes poner por acá, Valentina, por favor? Tú vas a sacar al primer integrante del equipo de Camel y luego Camel sacar el primer integrante. Antes de nada, o sea, muchas gracias, qué amable. ¿Quién va a jugar con Camel, Camila Valentina? Vale. ¿Qué? Pamela. Pamela Cortés se va con Camel. Maravilloso Camel. Camel, por favor. Equipo. El día de hoy gana el equipo. ¿Cuál de quién ADN conmigo con aquel le dimos like, Camel? Ayer no tuvimos porque obviamente fuimos reemplazados por el gran eclipse, pero vamos a seguir hablando de eso a propósito de sí, esto. Sí, tuvimos algunos, ¿te acuerdas la campaña de Trump? Daños del eclipse, así como sí, sí, vemos estos daños oculares. A ver, se hizo meme,
esta tendencia y además una conversación que pone sopitas.com en su cuenta de Instagram. ¿Por qué Instagram? Porque ayer, justamente durante el eclipse y después, se les dijo un montón de veces, por favor, no vean el eclipse de forma directa. Ah, no, la gente lo hizo todo lo contrario. Y las búsquedas en Google, pues, se dispararon y no miraron directamente al sol. Así incrementaron las búsquedas, lamentable, ojalá sea solamente el dolor y no una afectación a largo plazo, ¿no? Oye, vamos a revisar esta publicación muy interesante, Next, que pone el Museo Nacional, el MUNAL, respecto a las comparaciones de obras de arte con algunos libros de texto gratuito que se repartían, pues, en mis tiempos de juventud. La usar este hilo que regala el MUNAL ahí en la cuenta de X. Oye, un fenómeno, la verdad, que ha llamado la atención en las costas de Venezuela, sobre todo en la costa de Aragua, que es un estado de Venezuela, y lo retoma la cuenta de BBC Mundo en Instagram, porque, ¿vieron ustedes el climático causada también por la disminución de depredadores en la zona? Es decir, tiburones y otro tipo de especies que se comen esas medusas, que entonces ahora está sobrepoblado, y es un problema. Miren cómo se ve. Esto no son plásticos, no es basura, solo son medusas en una toma aérea. Entonces, los pescadores no se llevan en sus redes peces, sino un montón de medusas que la verdad no les funcionan. Ahí lo que está sucediendo en Venezuela, y nos vamos a quedar aquí en la cuenta de Instagram de Al Jazeera, porque se cumplieron hace algunos días, 6 meses ya, de estos ataques por parte de Israel y Hamás, pero entre las ruinas de Gaza, pues hay imágenes de esperanza. Si les parece bien, vamos a ver este video. De la niñez. Exactamente, en muchos casos. Completamente la inocencia ahí en este, pues digamos, mundo caótico que se vive allá en Gaza. Vean nada más, esto le interesa si a usted le cuesta dormir, procrastina, o le cuesta conciliar el sueño, lo que sea, y tiene Disney Plus, pues póngale atención a este video porque le tenemos ciertas recomendaciones y sonidos agradables para que se quede dormido en 6 minutos. Esa recomendación la tiene la cuenta de los chicos del Fondo 4. Lo voy a intentar esta noche a ver si funciona. Y nos ya cuentas mañana. Ya mañana les platicaré. Oiga, regresamos a X por este mapa que llama mucho la atención con el tema de personas extranjeras, principalmente estas, para evitar, ellos huyen del frío que se encuentra allá en su país y vienen a las playas mexicanas. De esta manera está la distribución. Y la presencia también de hondureños y guatemaltecos, pero ya sabemos que es por un tema más que todo migratorio, sí. Oye, importante esto, a mí me sorprendió cuando revisé este gráfico que publica Estatista.es en Instagram, porque ubica a México como uno de los países que más desperdicia alimentos. Por cada persona, por cada mexicano, esto para datos del 2022, se arrojan o se tiran a la basura 105 kilogramos de comida. La desperdicia, de esa que no usa, de esa que se le pudre, de esa que compra de más, de esa que no se come, va a la basura. Y pues las cifras, la verdad, son bastante preocupantes, porque mucha gente pasando hambre. También le llama la atención lo que sucede en Venezuela, por ejemplo, en Argentina, que tienen problemas económicos y aún así se desperdicia demasiada comida. Bueno, ni se diga Cuba, ¿no? Con 91 kilos por persona. Oiga, vamos a revisar por último este gráfico súper interesante de cuántas divisas circulan alrededor del mundo por parte del dólar. El dólar, sabemos, es la moneda más poderosa del mundo. Alrededor de cómo circula el dinero, y por supuesto, que también llama la atención que la cifra de $100, pues, es la que más circula en todo el mundo, ¿no? Y la que menos es la de $2, por supuesto. Aparte, son escasos y dicen que son de la suerte. Exactamente. Además, eso sí, guárdelos. Esto fue Aquí le dimos like, @Sergio_Camel, @ValentinaRR, y por lo pronto nos vamos con Iván Aldama. ¿Dónde estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente.